llegamos al día en que teníamos puesto como la última helada del año pasado. Y yo en este momento debería tener 50 variedades de tomate en la tierra. Y la verdad es que tengo 3 variedades de tomates en la tierra. O 4 variedades de tomate en la tierra. Estoy súper atrasada, súper atrasada. Bueno, la cosa es así con el huerto, pues. A veces uno llega a tiempo y a veces no. Y bueno, quién sabe, todo pasa por algo. Pero estamos acá en el invernadero y esto ya parece como el día de la marmota del invernadero. La verdad es que he estado todos los días acá trasplantando tomatitos. Es una cantidad de pega tremenda. Es como una pega activa, como una meditación. Como que uno se puede escuchar un buen libro. Ustedes saben que yo escucho libros en la aplicación de Amazon para escuchar libros. Los escucho en inglés, pero también hay muchos libros en español. Bueno, y el link está abajo en la descripción de este video y de todos mis videos. Pero es un buen momento cuando uno está trabajando con las manos en algo que es muy mecánico y que no requiere tanta RAM del cerebro. Escuchar un libro y ocupar la mente en aprender, en aprender algo nuevo quizás, o en escuchar una historia bonita, algo así, y darle con los trasplantes. Así que yo estaba haciendo eso todos los días. Empecé a grabar este video el miércoles pasado. Estamos a lunes. Vamos con eso. Bueno, esto es lo que he estado haciendo. Si se fijan en el video anterior, esta mesa estaba como más llena de estas bandejas, o en realidad de estas bandejas. Y ahora de a poquito he ido pasando todo a estos cambuchitos de diario, que bueno, como ven, sirven muchísimo porque se van deshaciendo cuando uno los toma. En verdad no es muy bueno que yo los esté tomando, pero cuando uno los toma se van deshaciendo. Uno los puede trasplantar con el diario incluido. Se mojan cuando uno moja la bandeja por debajo. O sea, son un buen sistema. O sea, son un buen sistema de almácigo para los tomatitos. Son un buen sistema en realidad para cualquier almácigo, siempre y cuando uno no los vaya a tener mucho tiempo acá. Y eso es importante, y de hecho por eso yo no los hice con este método cuando empezó la temporada. Bueno, además quería probar los soil blocks, pero no los hice con este método cuando empezó la temporada porque no me gusta dejar la planta del tomate mucho tiempo en celulosa, en papel, porque el papel atrae hongos. No tanto como el tubo de papel higiénico, pero sí atrae hongos el papel de diario. Entonces, en realidad, para este tiempo de ahora, para que se mejoren los tomates, para darles un nuevo sustrato, está bien. Pero desconfío, bueno, porque me ha pasado de hecho, de la cantidad de hongos que se pueden generar desde el invierno, desde julio, hasta ahora que estamos empezando octubre. Entonces, bueno, ya ven. Así vamos con la mesa. Ya como ven, está casi todo trasplantado. Me faltan, de aquí me faltan una bandeja de tomates, esta bandeja de, estos son ajís y pimentón, creo que van súper bonitos, pero igual los voy a trasplantar, yo creo, porque nada, para darle el mismo trato a todos. Y esta sí o sí la tengo que trasplantar porque miren, están súper chicos, están muy decolorados. Y estos los puse mucho antes, pero mucho antes, por lo menos 2 semanas antes que estos. Entonces ahí se ve la diferencia. Esto es igual, también hay que trasplantar. Entonces básicamente tengo que trasplantar todo este lado de acá. Estos de aquí también, que ya están pidiendo ese trasplante. Estos en realidad no son necesarios porque ya están más grandes, pero igual los voy a trasplantar a este tipo de macetitas. Estos de acá no es que necesiten un cambio de casa, porque en realidad están súper bien, están grandes y todo, han crecido. Pero igual lo voy a hacer por si es que, no sé, las regalo, las vendo o lo que sea. Es mejor recibir un conito de diario que un terrón de tierra. Estas sí las voy a pasar, sí o sí, porque estas son berenjenas. Bueno, y así voy. Así va la cosa. Mira, les voy a mostrar acá cuál es mi sistema. Tengo estos que están listos, que tengo que pasar a esta bandeja, que se va a ir a la mesa donde están todos los demás, a medida que las vaya llenando. Tengo estos que tengo que trasplantar, y lo que hago acá es que le saco toda la mayor cantidad de sustrato posible a este terrón. Ese sustrato lo voy dejando acá. Mi bateo, tengo que armarme mi mezcla de nuevo. Voy usando esta mezcla, voy trasplantando a estos conitos de diario que voy haciendo con papel de diario y con un molde de botella de cerveza, para que no piensen que estoy acá empinándole y que estoy tomando cerveza embarazada. Estoy acá, la uso de molde.
Pero se siente como el día de la marmota acá, estar trasplantando tomatito tras tomatito tras tomatito. La verdad es que yo soy una persona súper paciente, tengo mucha paciencia y me gustan este tipo de pegas así como delicadas. Pero esta pega ya me tiene súper aburrida y en realidad ya lo único que quiero es que los tomates estén bien y poder pasarlos al huerto. Porque ya estamos a 4 de octubre, ya es la fecha que nos habíamos puesto. No es que esté así como apuradísima, entiendo que los procesos son lentos, que los tomates se van a ir mejorando con el tiempo, que se van a ir mejorando de a poco. Es mejor esperar incluso, pero ya llega un momento en donde uno se pone ansioso y quiere... quiere pasar todo afuera y que ya empiece la temporada. Bueno, y entonces la cosa va más o menos así. El miércoles recibimos a los chiquillos del huerto de Barry. Yo les había contado de ellos. Ellos tienen un servicio de chipeado donde ellos van a tu casa y chipean, no sé, las montañas que uno acumula de ramas, de escombros, de podas y de cosas así. Ellos la pasan por la máquina y te dejan un maravilloso mulch. Misión cumplida, ya tenemos el mulch listo. Saluden, chiquillos. ¿Me autorizan para salir en el video? ¿Sí? No hay problema, ya. Miren esto, vamos a ver el mulch como quedó. Cáchense este mulch, qué bonito. Va a quedar bacán. Miren esta preciosura. Lo hizo, imagínense. Es muy chiquitita, puede caber en, no sé, en un montón de partes. Sí, la verdad. Por suerte la gente nos ha llamado, hay harta gente que está perdiendo espacio con las podas. ¡Claro! En el patio, en la casa, entonces se puede aprovechar. Con esta máquina llegamos a cualquier lugar el, y... El cameo de Oldeo pasó ahí. Esta también la se puede desarmar, o sea, nosotros la desmontamos. Queda más chica incluso, si hay que pasar por un pasillo, se saca la tolva, se sacan las cosas, entonces... ¡Qué bacán! O sea, no es solo para parcelas grandes ni nada de eso, sino que en realidad es como para cualquiera que tenga un pedacito de espacio hecho, que esté perdiendo. Pasa por el marco de una puerta, así que cachen. Por cualquier casa... Puede llegar. No, y lo que es muy bacán es que con esto evitamos quemas, evitamos... Nada, pues perder espacio, lo que decías tú en esta época de culebras, ratones y todo. Sí, con esto, nada, sí, la llevamos al huerto. Claro, y retenemos humedad y todo, así que impactantemente bacán. Es como ven, han pasado cosas. Lo que pasa es que ninguna de esas cosas tiene que ver como con las plantas. Bueno, me han preguntado mucho cómo se hacen estos cucuruchos. Hay un video en donde hice estos cucuruchos y los enseñé a hacer con Vicente, que era un puntito chiquitito. Creo que tenía como 3 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Les voy a mostrar. Agarro mi papel de diario. Tengo que tener una tira de papel más o menos así. Yo esto ya los corté. Entonces, si quieren ver cómo los corté, vayan al otro video. Pero por mientras, entonces agarro mi franja de papel de diario y la doy vuelta alrededor de la botella. En el lado en donde termina mi pliego de papel, en ese lado voy a empezar a doblar para hacerle la forma. Entonces doblé todas las esquinas de abajo, aprieto bien que haya quedado formadito y después lo saco de la botella. Y aquí ya tengo entonces mi cucurucho de diario disponible para empezar a hacer mis trasplantes. Ahora, yo lo que hago en realidad es que primero hago todos estos cucuruchos, todos los que tengo, hago un cerro de cucuruchos de diario y después me pongo a trasplantar. Entonces puedo estar un rato doblando papel y después el otro lado jugando con tierra. Y vamos a seguir con los trasplantes. Bueno, además esta semana hicimos una cosecha más o menos rápida de las habas que tenemos acá en la casa. La verdad es que tenemos habas repartidas en bastantes lugares de la casa. Yo diría que en casi todos los lugares en donde hemos habilitado huerto hay habas. Y nos encantan. Son como de las cosas más deliciosas de la primavera para mí. Yo las espero con ansias durante todo el invierno. Las voy saboreando mientras son jovencitas. Y después ya cuando llega la época de cosechar... Uf, y acá se las hacen chupete. Se me están pasando las habitas del bosquecito. Les voy a mostrar cómo están. Miren lo grandes. Así que bueno, ya se nos están pasando. Les voy a mostrar cómo están por dentro. Pero la cosa es que ya estas habas que son voluntarias, que salieron aquí
porque yo cultivé habas en años anteriores. Están, miren, así de grandes. Se autosembraron, ya están listas para cosechar y esto es un cultivo del que yo no me preocupé en todo el invierno. Y ahora miren cómo nos alimenta. Miren, cuando las habas están listas. Bueno, en realidad las habas se pueden comer en cualquier momento del proceso de la planta. Se puede comer la hoja, se puede comer la flor, se puede comer la vaina cuando es pequeña. Y aquí, por ejemplo, yo veo que estas vainas están largas, pero están delgaditas. Yo así también me las puedo comer, pero van a estar muy muy tiernas y probablemente no van a tener tanto alimento adentro. Eso sí, podemos comernos la vaina, pero no sé si en esta etapa va a estar lo suficientemente tierna como para poder comérsela y disfrutarla. Creo que va a estar un poco dura. Esta de acá, ya vemos que está como formada el haba por dentro, que está más gordita. Miren la diferencia, por ejemplo, con esta, que se ve una vaina de buen tamaño, pero está completamente recta hacia abajo. No tiene muchas curvas. Esta, en cambio, esta de acá, está mucho más curva. Y por acá me voy a encontrar otras más. Ven, aquí hay una que sí está lista. Estaba no solo es grande, sino que además tiene marcada la semilla por dentro. Aquí les voy a dar otro ejemplo. Estas habas son completamente distintas. Si se fijan, la vaina es mucho más cortita. Pero yo aún así puedo ver que hay algo que se formó acá adentro. Está gordita, tiene esa curva que les digo yo. Entonces, como ven, hay distintas variedades de habas. Algunas te dan una vaina un poco más larga que la otra. Pero una buena manera para asegurarnos de que vamos a cosechar unas habas que estén del tamaño que a nosotros nos gusta es ver si es que se formó o no esa curva en la vaina. Listo, miren, cosecha lista, miren la cantidad de habitas que saqué. Y saqué algunas de las más pequeñas para mostrarles cómo son antes de que estén listas, porque probablemente les va a pasar que van a empezar a cosechar y algunas no van a ser como las que ustedes querían o no van a llegar al tamaño exacto que les gusta inmediatamente, porque es una cosa como de costumbre, es una cosa como de verlo todos los años hasta que tú llegas al tamaño que te gusta, porque además el tamaño de haba que le gusta a todo el mundo no es el mismo, porque las habas a las que uno compra en la feria, en el supermercado, son muy distintas. Son habas que están muy desarrolladas, son muy grandes, porque esto es lo que pide el público en general. Pero también está el comérselas así, como una pequeña vaina chiquitita que se puede comer por completo. ¿Ven? Se puede comer todo. Y esto salteadito con ajo, con orégano, no sé, en un salteado de verduras, quizás en el arroz, no lo sé. Esto es delicioso. Tiene otro sabor. Tiene el sabor agregado de la vaina. Entonces, bueno, es distinto. Y si yo les muestro la habita, porque por dentro, si les muestro la semillita, es muy, muy pequeñita, miren. Y obviamente no vale la pena cosechar la planta por esta semilla tan pequeñita. Vale mucho más la pena cosechar la vaina completa y comérsela entera. Luego, miren esta. Un poquitito más grande. Y así son habas muy, muy tiernas. Deliciosas como para meter crudas en una ensalada, salteado, ponerlas al final como adorno arriba de un plato. No lo sé, en realidad son mucho más tiernas, mucho más blanditas. Y a esta altura la vaina ya no es tan rica de comerse como era anteriormente. Entonces, bueno, ahí lo tienen. Esas son las diferencias. Y entre esta y esta, obviamente hay un tamaño intermedio. Y ese tamaño solo lo van a encontrar mirando, probando, sacando vainas de las plantitas, viendo cuál es el tamaño que más les gusta. En realidad eso es lo entretenido del huerto, que uno puede como que jugar al explorador y redescubrir los sabores de la cocina que nosotros conocemos hace tanto tiempo. Entonces, bueno, ahí quedan a criterio de ustedes. Y yo me voy a ir a cocinar estas habitas que están acá. Ah, y una última cosa. El año pasado me dieron un truco muy muy bueno. Gracias, Clarita, por darme este truco. Las habas, cuando las echamos a cocer, las cocemos con una ramita de menta y entonces la casa no huele atroz a haba cocida, sino que
huele a menta y es un muy buen truco, se los recomiendo absolutamente. Colores. Tomates de invierno, qué pena. Tiene el rojo de nuestras betarragas de la huerta, rabanitos, habitas, lechuga. ¿Verdad, pollito? Sí. ¿Cómo? Si ni sabéis lo que dije. Sí. ¿Te gustan las habas? Sí, me encantan. Bueno, y entonces lo que hago ahora, esta es como mi oficina, como que ya la he ido perfeccionando durante todos los días. Antes tenía este balde en el suelo, después me di cuenta que me dolía la espalda y la cadera, entonces lo puse arriba de un pisito. Y así mismo también hice con el sustrato, que antes lo tenía en el suelo y ahora lo puse a mi altura. Entonces lo que voy haciendo es que agarro un tomate y le voy desarmando esto. Le voy a sacar la mayor cantidad de sustrato posible, porque lo que yo quiero es que agarre sustrato del nuevo, del que le voy a echar a la macetita. Pero le voy a dejar las raíces, no las voy a cortar. Si se fijan, le despejé un poco las raíces. Entonces esas raíces después van a llegar al nuevo sustrato. Y entre el riego con abonos que le estoy dando, ese abono foliar a las hojas y además al riego y el nuevo sustrato, los tomates van a empezar a repuntar porque van a tener más nutrición. Pongo sustrato más o menos hasta la mitad, luego voy con mi plantita y me va a quedar parte del tallo adentro de la macetita. Y eso está bien, el tomate tiene esa capacidad de sacar raíces desde su tallo. Entonces, que nos quede el tallo un poquito más adentro es bueno para que también actúe como una especie como de esqueje y salgan nuevas raíces a alimentarse de esta nueva nutrición que le estamos dando. Le trato de poner la mayor cantidad de tierra posible, porque además esta tierra la va a acompañar en su nuevo lugar. Cuando esto ya, ahora vive en una macetita, pero después cuando yo lo pase al huerto va a seguir viviendo en esta tierra. Entonces es bueno ponerle la mayor cantidad de tierra buena o de sustrato bien abonado, de sustrato liviano, cosa de que ese cambio que le vamos a dar al tomate cuando lo pasemos al huerto va a sufrir como un shock, porque está acá dentro del invernadero y lo vamos a pasar afuera, pero no le va a afectar tanto porque por lo menos todavía va a tener toda la tierrita que viene acá y no le vamos a molestar en nada sus raíces porque lo vamos a enterrar con macetita y todo. Entonces ahora lo único que queda es ponerle bien el nombre y con eso estamos listos. Bueno, y siguiendo con las cosechas, acá tenemos un montón de espárragos que hay que sacar, que hay que ir cosechando. Miren, hay unos que son realmente, realmente gigantones. Y ya cuando están de este tamaño hay que sacarlos y hay que comérselos. Hemos comido espárragos, pero con todo. Ven, aquí también ya hay un montón. Miren cómo están de largos. Este, por ejemplo, ya como que se me está yendo a pinito. Y acá hay hartos que tengo que cosechar ahora, hoy día, o si no, se van a desperdiciar. Y en realidad, entonces ustedes me dirían como, uy, si yo tuviera esa cantidad de espárragos, yo comería espárragos todo el día. Y es verdad, yo acá estoy comiendo espárragos todo el día. Hemos comido espárragos, pero en ensalada, crudo, salteado, frito, envueltos en tempura o apanados, como se dice. Nada, hemos comido de todas las formas, sopa, espárragos, todo. Y ya llega un momento en donde uno no es capaz de comer tanto espárrago. Y es ahí cuando uno ya ha comido espárrago en todo, cuando uno tiene que decir, ok, es hora de empezar a conservar. Y es verdad que uno puede regalar espárragos, que uno puede vender espárragos, que uno puede hacer hartas cosas con los espárragos, pero también tenemos que acordarnos de que el propósito de lo que por lo menos nosotros como familia estamos haciendo acá en la casa es que queremos cultivar toda la comida que nosotros consumimos en el año o la mayor cantidad que se pueda. Entonces, por ejemplo, tener espárragos en conserva en la despensa en la mitad del invierno, o tener por ejemplo una sopa de espárragos en conserva en la mitad del invierno, son cosas que nosotros nos van a ayudar no solo porque son alimentos que podemos consumir cuando por ejemplo los espárragos no están en temporada, sino que además también es tiempo que nos ahorramos. Por ejemplo, si estuviéramos trabajando en la huerta en invierno, si es que estuviéramos cansados un domingo y no quisiéramos cocinar, o no sé, ahí ustedes saben cuáles son las dinámicas familiares, y a veces es tan rico poder abrir un tarro y tener la comida lista. Entonces, bueno, ahora
llegó ese momento, llegó el momento de conservar espárragos. Y eso fue lo que hice, una sopa de espárragos en conserva, me sirvió para guardar imágenes para ese video de las conservas no ácidas que les he prometido tantas veces. Y bueno, hay hartas recetas en internet. Están los espárragos encurtidos, que esos sí son con ácido y se pueden hacer en un baño maría simple. Está la sopa de espárragos que grabé y que tengo que hacerles el video, lo sé. Hay hartas formas de conservar los alimentos. Es solo un trabajo de investigación y un averiguar cuáles son las herramientas que necesitamos, y esas herramientas en general duran para siempre. Hay un helicóptero que de verdad se ha pegado 5 vueltas por acá y como que se estaciona en el cerro y vuelve a pasar. Y se estaciona en el cerro y vuelve a pasar. Bueno, hay hartas recetas, hay hartas formas de conservar los alimentos, como les decía. Hay que ir probando cuál es la que más nos gusta a nosotros, porque es verdad que hay hartas formas de conservar los alimentos, pero también tenemos que probar cosas que a nosotros nos gusten, cosa de que no se vaya a desperdiciar el alimento. La semana pasada fue el Día Internacional en contra del desperdicio de alimentos, el Día Mundial en contra del desperdicio de alimentos, y la verdad es que en un huerto se desperdicia mucho alimento. No debería ser así, pero es así, lamentablemente, porque no siempre podemos llegar a la cosecha perfecta y porque no siempre podemos llegar a conservar todo lo que producimos. Entonces, es por eso que hay que poner un esfuerzo extra en la conservación de lo que estamos produciendo en nuestra casa. Ay, miren esto. Están empezando a salir las amapolas y están empezando a despertar las florcitas de primavera. Bueno, lo mismo también pasa con los huevos en esta época, que hay un montón de huevos. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es que yo estoy haciendo huevos encurtidos, que son huevos, básicamente son huevos duros que se guardan en vinagre dentro del refrigerador. Listo, tengo todos estos huevitos duros y además también tengo todos estos que le voy a regalar a las chiquis, porque en realidad cuando están poniendo tantos huevos, yo los guardo algunos en el refrigerador para los niños, para que puedan sacar cuando quieran. Guardo otros encurtidos para ir comiendo con las comidas después, cuando estamos apurados y no queremos cocinar. Les doy a las chiquis y miren aún todo lo que va quedando. O sea, quedan esos que tengo que trasplantar. Estoy demasiado acostumbrada a las plantas. Tengo que traspasar para acá, al canasto principal. Pero están poniendo entre 8 y 9 huevos diarios. A veces incluso ponen más. Aquí hay más. Entonces la verdad es que hay que encontrar una manera de ocupar todos estos huevos que no se desperdicien, pero también de compartirlos con las chiquillas que también necesitan proteína. Así es que aquí tienen calcio, aquí tienen proteína, y al dárselos cocidos, yo sé que después ya no se van a estar comiendo sus huevos en el nido. Chiqui, 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 chiqui. Ya, a ver, un huevito duro. Otro acá. Chiqui, 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 chiqui. Huevito duro. Que son tiernos los gallos. Los gallos no comen con tal de darle a las chiquillas. Les dicen pic, 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 y les muestran dónde están. Miren, miren cómo no comen. Solo para mostrarle a las chiquillas. Y hacen y hacen ruido. Pero no comen ellos, sino que le dan a ellas. Tomen, chiquillas. Huevito duro. Y van las cascaritas. Se usa una mezcla 50% vinagre, 50% agua. Esa mezcla se hierve, se deja que hierva un minuto. Y es para que se disuelva, bueno, le ponemos sal a gusto. Dejamos que hierva por un minuto para disolver la sal. Si es que los queremos un poco más dulce, como esos encurtidos dulces, también podemos agregar azúcar. En este momento también podemos agregar alguna hierbita aromática, podemos ponerle eneldo, orégano, no sé, ahí lo que ustedes tengan. Le pueden poner ajo también, cebolla, ají. Bueno, esta mezcla de 50% agua, 50% vinagre, lo que va a hacer es conservar los huevos. Y como ya están duros, ya están cocidos, se pueden guardar dentro de un frasco, dentro del refrigerador, por 3 meses, y después ustedes pueden ir consumiendo los huevos cuando, no sé, quieran hacer una ensalada con huevo duro o un pan con huevo duro, lo que sea. Sabe como a una ensalada aliñada con huevo duro y un poco de vinagre. Ese, y no cambia casi que nada la textura del huevo. Así que es una súper buena forma de conservar los huevos dentro del refrigerador por hasta incluso 3 meses. Y la otra que pueden hacer, si es que tienen muchos huevos en esta época, es hacerlos revueltos, revolverlos bien crudos
meterlos dentro de un tupperware o algún tipo de contenedor que ustedes puedan meter dentro del refrigerador. También puede ser de vidrio, pero tengan cuidado de no llenarlo mucho. Y los congelan así, revueltos. Entonces, una vez que estén en pleno invierno, ustedes pueden dejar ustedes pueden bajar este contenedor con huevos revueltos congelados y lo van usando en budines o en mezclas para queque o lo que sea. Entonces, por eso es importante también organizarse y guardarlos porcionados, saber cuántos huevos revueltos hay ahí en ese contenedor, ser bien ordenado con las conservas para que después las podamos ir utilizando inteligentemente. Así es que bueno, como ven, han pasado hartas cosas, pero no ha pasado nada con mis plantas. Mis plantas siguen dentro del invernadero, van a seguir aquí por lo menos una semana más. Voy a empezar a trasplantar de a poquitito hacia afuera a medida que vaya encontrando que estas plantas están listas. Algunas están listas, algunas no, porque algunas las trasplanté hace 3 semanas a estos cambuchitos y algunas lo estoy haciendo ahora. Así es que bueno, va lenta la cosa acá adentro, va entretenida la cosa allá afuera, muchas cosechas, mucha preparación para el huerto de verano. Tengo un video en donde... Tengo 2 videos que les quiero recomendar del canal, que perdonen que sea tan autorreferente, pero les quiero recomendar el video de qué sembrar en septiembre o qué se hace en septiembre que hice el año pasado. Yo sé que ya estamos en octubre, y les quiero recomendar también el video de qué es lo que se hace en octubre que hice el año pasado. La preparación es la misma básicamente todos los años, mucho revisar que los riegos estén bien. Revisar que no hayan fugas antes de que empiece el calor extremo, antes de que nuestras plantas empiecen a delatar y empiecen a decir muero de calor, voy a morir. Antes de eso tenemos que revisar nuestros riegos, tenemos que revisar nuestro mulch. Antes de eso también tenemos que revisar que nuestras camas de cultivo estén enmendadas, que tengan suficiente compost, que tengan suficiente materia orgánica para que puedan retener humedad durante el verano, para que nuestros cultivos además estén sanos, para que no se nos enfermen durante el verano. Entonces, como ven, hay una preparación grande en el huerto que no necesariamente se ve reflejada acá adentro, en este sauna en donde estoy yo ahora. Así es que bueno, mientras esta labor acá dentro del invernadero no ha terminado, yo me entretengo escuchando libros, me entretengo aprendiendo algo nuevo. Así no siento que estoy como amarrada acá al invernadero trasplantando cositas, sino que siento que estoy ocupando bien mi tiempo aprendiendo cosas interesantes. Ustedes saben que uno nunca para de aprender. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Les quiero mandar un beso grande. Esta fue la actualización de lo que hemos estado haciendo desde el miércoles acá. Y nos vemos, espero, muy pronto esta semana en otro video. ¡Chao, chao! Tengo que interrumpir todo para mostrarles algo. Esto que está acá, esta belleza que está aquí, es un cucamelón voluntario que está creciendo junto a un cuesco de palta. ¡Ay, la naturaleza es tan linda!